Nos arrinconaron, yo no sé cómo hacían. Yo sentía que ya estaba arrinconada en una esquina con mi compañero y ellos nos estaban pidiendo cosas. Empecé a trabajar como con las cosas que están mal vistas o que un poco como con el azar y empecé como con el desorden. Entonces la acción consistía en hacer un desastre. Y entonces a partir de eso empecé como a trabajar con estas cosas que la gente no ve tan bien, como con lo mal hecho, el azar, y así llega la pérdida porque yo pierdo todo. Entonces, el proyecto que hice en México trataba de reconstruir el proceso de pérdida, porque cuando uno pierde las cosas, o sea, hay un punto en que veo el objeto y un punto en que deja de verlo. Hola, Pam. Bien, ahí más o menos. ¿Sí? No, yo creo que por lo que pasa en que Paraguay no sé, como que el mercado no es tan bueno en tema de la música y eso. No creo que haya. No, mejor acá. Sí, además acá, no sé, como que hay más variedad, hasta incluso puedo encontrarlo más barato. Bueno, voy a averiguar. Pero en serio no quiero que te preocupes. Sí, yo veo como. Vale. Chao. El único miedo que tenía era que se llevara a Miguelín. Entonces yo era capaz de darle todo lo que sea para que no se llevara a Miguelín. Y entonces me sacaron. No sé, yo como pensé inteligentemente le di un poquito de plata a mi papá y no, ellos se pusieron más bravos y querían más plata. Entonces le tuve que dar todo. Y después me preguntaron qué tenía atrás. Y yo, ay, ahí sí me asusté. Ahí sí empecé a temblar, ya sentía que el mundo se me caía o algo así. Encontré un cartel que me llamó mucho la atención porque era una chica que le habían robado un violín. Entonces, pues no sé, ahí claro tiene que ver como el dinero y todo. Pues porque ese objeto no tiene información como los demás, pero igual, no sé cuánto se puede apegar uno como a un instrumento y sobre todo que era como su materia como principal. Yo no sé qué haría si me perdiera esta libreta porque es como donde tengo todo. Y de hecho la perdí porque fui a Onda
y dejé la maleta entera en Onda, y para que regresara a mí tuve que pasar por 4 personas y hacer el recorrido de Onda a Bogotá. Y pues bueno, pero entonces me llamó la atención porque yo cuando era chica tocaba el violín, y entonces una vez dejé olvidado un violín en la escuela de música, pero lo recuperé, y entonces me hizo muy gracioso y me sentí identificada como con este cartel, y entonces decidí hacer la carta, y apenas estoy como intentando, pues esta es mi última semana en Bogotá, estoy intentando mandar la carta, pero pues no sé si me vaya a dar tiempo de entregarla o acabarla, porque todavía no la transcribo. Pues es muy oportunista, pero en el arte no hay moral. De hecho, yo tengo acá como una frase que... Mira, la obra de arte lograda será aquella que dentro del medio donde se mueve el artista tenga un impacto equivalente, así, en cierto modo, al de un atentado político en un país que se libera. Ese día de la noche, a mí me costaba mucho dormir. Yo todo el tiempo pensaba en todo lo que sucedía y no puedo... O sea, cerraba mi ojo y me sentía súper cansada de todas esas cosas, pero... Pasaba a mi mente una y otra vez lo mismo, todo lo que sucedió esa noche. Pues lo que hago es hacer el dibujo, o sea, busco una imagen, a partir de lo que dice el cartel, busco una imagen que me pueda poder parecer similar como a la descripción del cartel, y a partir de eso hago un dibujo a mano y luego lo escaneo y lo pongo en formato de timbre y lo imprimo, lo recorto y luego lo coloreo a mano y lo pego en un sobre como... ya los guardo. Están por allá. En un sobre y ya, pues meto la carta y trato de comunicarme de alguna manera al teléfono que aparece en el cartel, o si viene el nombre de la persona que perdió el objeto.